okay? I'm done. I'm out of commish. No longer dating. It's me, the cats, and 8 more, a one-way ticket to Guam. That's it, okay? I mean it. I can't do it anymore. A guy will love bomb and be like, why don't you trust me? Why are you so guarded? Are you kidding me? Nowadays, to date, you need special forces training. And I mean it. Is that even a thing? I don't know. But it's insane out there, okay? Well, well, well. When will she learn? The million-dollar question, folks. She's going on another date with a different person. Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento de naturaleza femenina. Mis compas, quiero que dejemos a un lado el número de parejas íntimas con los que ha estado una mujer. Dejemos eso fuera de la ecuación. Este comportamiento o forma de pensar es bastante común de observar en la actualidad. Mujeres cansadas de salir en primeras citas, muy decepcionadas de no encontrar una pareja con la que puedan formar una familia y aceptando que su futuro es estar con 8 gatos y viajar algunas épocas del año. Cuando solemos mencionar que el 80% de los hombres son invisibles para la mujer, literalmente son invisibles. Las mujeres suelen mencionar que todos los hombres son iguales, que siempre se han relacionado, compartido a los mismos hombres. Y llega un punto en el que ya están cansadas de satisfacer las necesidades de este pequeño porcentaje de hombres, que no les entregan una relación y mucho menos un compromiso. Y esto provoca que todo el tiempo estén a la defensiva. Y de ahí surgen los 20.000 estándares que suelen mencionar en muchos de sus videos. Porque todos los puntos que colocan en esa lista de estándares los ignoraron una o más veces con hombres que nunca las tomaron en serio para una relación o para un compromiso. Ahora quiero que se imaginen al hombre responsable y dedicado que trabajó décadas en construirse simplemente para ser visible para la mujer. ¿Cuál es la versión que este hombre va a conocer de esta mujer? ¿Va a conocer su mejor versión o su peor versión? Va a conocer su peor versión. Las mujeres consciente o inconscientemente saben que los hombres con los que se involucraron no eran material para una relación y mucho menos para un compromiso, pero aún así decidieron permanecer ahí. Y es aquí donde deberíamos de cuestionarnos lo siguiente. ¿Por qué al hombre que veías para algo casual, que no esperabas absolutamente nada de él, le entregaste todo en bandeja de plata? Le simplificaste el acceso a tu tiempo, atención, recursos e intimidad. Y al hombre que ves para algo formal, que va a tener que cumplir con responsabilidades, obligaciones, compromisos, a él le vas a entregar tu peor versión. ¿Realmente esto les parece coherente? Por supuesto que no. Si tú como mujer tomaste una mala decisión en tu pasado, un hombre no tiene que sufrir las consecuencias de tus malas elecciones. Y lo mismo aplica para el hombre. El día de hoy voy a presentar un video donde una mujer menciona las razones por las cuales le dejaste de gustar a una mujer. Tiene puntos bastante acertados. Compas, lleguemos a los 100k. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más, comencemos. Una mujer deja que tú le hables bonito o que le invites a salir, pero luego te dice que no quiere nada contigo, huye. Te voy a explicar por qué algunas mujeres hacen esto. Digo algunas porque no todas. Es fácil, mi amor. A ver, a ella le gusta gustarte, pero no le gustas tú. Le gusta la atención que tú le estás dando, pero no le gustas tú. Por eso es que muchos dicen que no entienden a las mujeres. No es que no nos entiendan, es que algunas saben que los están confundiendo. Les encanta, mis compas. Al hombre le gusta tener control sobre el cuerpo de una mujer y a una mujer le gusta tener control sobre la mente de un hombre. Cualquier respuesta que una mujer te dé que no sea un sí, es un rotundo no. Lo peor que puedes hacer como hombre es rogarle o insistirle a una mujer. Lo único que estás logrando es elevar y validar su ego. Cuando una mujer menciona que le gusta que le insistan, está mintiendo. ¿Creen ustedes que la mujer va a perder la oportunidad de salir con el hombre que le gusta? Por supuesto que no. No le interesas, quítale la atención. Y es tanto su ego o nivel de narcisismo que cuando la ignoras, va a regresar simplemente para saber que sigue teniendo control sobre tu mente. No porque le guste, simplemente para alimentar su ego. Probarte una vez más que cuando te quiere, te tiene. Y a las mujeres sí les gustan los hombres difíciles. El hombre que les representa un reto. Continuemos. Oye, ¿eres el ego de tu ex? Normalmente, vuelve. Yo sí creo que puede pasar que una persona no quiera nada contigo y de un momento a otro muera por ti. Y eso pasa cuando sabes cómo herir su ego. Y hay muchas formas de hacerlo, pero lo primero es quitarle tu atención. Tu ex no te dejó porque no eres buena persona. Tu ex te dejó porque simplemente dejó de sentir algo por ti.
y claro, dándole toda tu atención, todo de ti, estando siempre pendiente, siempre disponible, lo único que vas a darle a entender a tu ex es que tú te percibes a ti mismo como de bajo valor. Porque si te valoraras de verdad, no estarías rogándole ni permitiéndole que te diga y te hable de cierta forma. Así que obviamente, lo primero que tienes que hacer es no darle lo que quiere cuando quiere. En cuenta, mis compas, la seducción es un juego de atención. Nosotros tenemos que gustarle más a la mujer que ella a nosotros. ¿Por qué razón? La mujer es hipergámica. La mujer quiere poner al hombre en un pedestal. Y a diferencia de lo que muchas mujeres dicen, a la mujer le encanta perseguir. Cuando tú le gustas más a ella, siempre va a perseguir tu atención y tu validación. Y esto se traduce en inversión a nivel emocional. La realidad es que nadie quiere perder su inversión, ya seas hombre o mujer. Continuemos. Les cuento otra forma de vengarte de tu ex. Esta es cruel. En el mundo femenino está el dicho de que ellos siempre vuelven. No importa que ella haya tenido 3 novias después de ti, que ella ya se haya casado, que tenga hijos, ellos siempre vuelven, siempre te vuelven a escribir. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre esperamos a que el ex vuelva, porque se supone que debe volver. Al menos que yo no le haya importado lo suficiente, al menos que yo tenga algo de malo, ¿por qué no vuelve? ¿Por qué? Si tú no le escribes, esa mujer se va a pasar toda su vida revisando su inbox a ver. A ver, ¿por qué no me escribe? En algún momento tiene que pasar, en algún momento. Señorita, usted nunca le escriba. Toda la vida ella va a pensar en usted si usted nunca le escribe. Va a ser el novio que ella nunca va a terminar de superar porque usted nunca le escribió. Así ella te odia, así ella te bloquea de todos lados. Ella va a esperar, aunque sea un email, me debió haber mandado. Dato extra, si le escribes, la mujer lo va a utilizar para burlarse de ti con sus amigas y sus familiares. Y te va a superar más rápido. Realmente cierto. Recordemos que la mujer hace el duelo dentro de la relación. Si ella te termina, ya tenía meses o años pensando en terminar la relación o el compromiso. Cuando ella te termina, tiene la seguridad o ella se percibe con mucho más valor que tú. En el momento en el que tú no la buscas, provocas que ella se cuestione si realmente tenía un mayor valor que tú. Y nunca vas a salir de su mente. Y las mujeres siempre vuelven. La seducción es un juego que conlleva tiempo y paciencia. Tienen que aprender a confiar en el proceso. Continuemos. Hoy vamos a hacer razones por las que esa nena, esa mujer, esa chica que tanto te gusta, le dejas de gustar. Empezamos. Cuando usted sale con una mujer, una de las razones principales por las que una mujer le deja de hablar a un hombre es porque no sabe manejar los tiempos. Nosotras las mujeres nos gusta como lo misterioso, como que las cosas se vayan dando, pero despacio. Pero hay como un misterio, pero como que quedan dando como pistas de lo que está pasando. Nos gusta ese sentimiento, nos gusta ese misterio de lo que... Ansiedad, incertidumbre e inestabilidad. Esto le provoca una alta experiencia a nivel emocional a la mujer. Va a pasar. Entonces usted con una mujer, usted no puede darle respuestas de todo desde ya, de lo que usted es y lo que va a pasar. Usted tiene que estar dándole pistas. Pistas de lo que usted es como hombre y de lo que usted le puede ofrecer como hombre y generar ese picante, ese misterio. Hay hombres que a mí me pasó y yo conocí que al momento de conocerme me decían absolutamente todo de ellos. Y eso es aburrido, porque uno como mujer, a uno le gusta, a uno le interesa un hombre que le vaya contando las cosas con picante y con el tiempo y se vaya haciendo un poco difícil para mostrarse, pero que se vaya mostrando de maneras especiales, que vaya contando de sí mismo poco a poco. Ese es uno de los errores más comunes y es un hombre que diga todo a la primera noche o que cuente todo en las primeras salidas es aburrido. Y llega un momento en que uno dice como, bueno, ¿y qué puedo conocer yo de este man si ya me dijo todo y ya no me interesan ciertas cosas de él porque ya habló todo de él en un día? No, póngale picante la cosa, deje que las cosas fluyan con el tiempo, deje que las cosas pasen genuinamente, naturalmente. Y en espacios y momentos usted le vaya contando de su vida a esa mujer, le vaya contando de usted y así se genere ese misterio que tanto nos gusta. Dos, vea, a mí algo que me fastidia mucho... Y es un man que a las primeras salidas muestre que ya quiere con uno todo.
A uno cuando un hombre le dice eso, yo creo que cualquier tipo de persona, cualquier mujer, cualquier hombre que haga eso, a usted le va a dar miedo. Le va a dar miedo porque si usted conozca al amor de su vida, usted no le va a decir al amor de su vida a la segunda salida o a la tercera salida, que es la mujer con la que usted se quiere casar. Usted le dice eso a una mujer y la mujer sale corriendo. Yo me asusto mucho cuando a mi hermana le dice: es que tú eres la mujer de mis sueños, eres el amor de mi vida, y no llevamos nada. Porque esas cosas se construyen, pero con el tiempo, y se construyen en una relación, no cuando yo me estoy conociendo contigo. O sea, esas cosas a mí me generan susto, y estoy segura que a todas nos espanta eso. Escucharon bien, mis compas, tienen un muy buen punto aquí. Por eso que la mujer siempre presiona la relación y posteriormente el compromiso, porque la mujer actúa desde cómo la hacen sentir. Cuando llega el punto en el que la mujer ya se siente lista para una relación, ella te lo va a dejar saber, ella va a presionar. Y en el momento en el que la mujer aborde este tema, no se la vas a poner tan sencilla. Ella te tiene que demostrar que es material para una relación. Me tienes que demostrar que eres material para novia. ¿Y cómo me lo vas a demostrar? Con acciones, no con palabras. Si quieres ingresar, vas a tener que aceptar mis términos y condiciones. Si no, ahí está la puerta. Esto es un hombre atractivo. Tercero, un man inseguro. Vean, a todas las mujeres nos aterra un hombre que nos esté diciendo desde las primeras salidas: ay, pero es que yo tan bobo, ay, pero es que yo tan ñoño, ¿tú por qué te fijas en mí? O sea, que no es seguro de sí mismo y con lo que tiene por ofrecerte a ti como hombre a una mujer. Entonces, como que un hombre inseguro que a ti llegue y te diga: ay, no, pero es que tú tan linda, yo tan feo, así sea feo, sea lindo, y se sienta así, eso te quita ese plus. O sea, te quita el plus de la seguridad, de la autoestima, como de esa fugaz que uno veía en ti, que vos no miras así. Entonces, no, chicos, no vayan a hacer eso. Ustedes pueden ser el hombre más inseguro del mundo, pero si a ustedes les gusta mucho esa mujer, nunca, por favor, nunca le vayan a decir a ella que usted es un ñoño, que usted es un bobo, que usted tal, que usted es un hombre inseguro. No, usted muéstrese como el más seguro, como la más autoestima que posible que tenga. Muéstrese así, firme, con carácter, con disposición. Todos nosotros como seres humanos tenemos miedos. Yo a las primeras citas no les puedo mostrar a una persona los miedos que yo tengo porque no me conoce. Y al momento yo mostrar a una persona a las primeras salidas, eso es ahuyentar. Porque no hay nada mejor que ser determinado. Y una persona determinada llama más la atención. Es más caliente, es más fugaz. Como esa situación de yo saber que estoy con una persona que está seguro de lo que es. Y que no en cualquier momento, porque se sienta feo, me va a dejar de hablar. O me va a dejar a un lado. O se siente menos como hombre. Entonces no puede estar conmigo. Y créanme, cuando un hombre les diga a ustedes que no se siente lo máximo para estar a su lado, créale, no se quede ahí. Otra cosa. Mente, mis compas. Este hombre tiene la capacidad de liderar la relación. Tiene la capacidad de tomar decisiones en momentos complicados. La mujer busca esta parte de seguridad y protección. Cosa cuarta que me quita el encanto de un hombre es un hombre que se los likes de todas las mujeres. O sea, que uno, digamos, esté en Instagram, porque es que pasa. Y uno conoce a una nena y uno vea: este man sí la sigue. Y después va llevando otra amiga, este man la sigue. Y uno le pregunta a las amigas, porque es que uno investiga bien, uno no se va a meter con cualquier man. Uno les dice: amiga, ¿quién es ese? Y dice: ay, yo no sé, él me agregó a Instagram, le da me gusta a todas mis cosas, me agregó al close friend. Chicos, re flag. Yo veo que un hombre hace eso y mi encanto abajo, se va de una. Y también como lo que sigue y lo que consume. Yo ver que esa persona tiene un montón de modelos webcams o de mujeres mostrando que no conocen Instagram, me da mucho desagrado y me deja mucho que pensar. Que sean modelos, por ejemplo, de ropa íntima, bueno, o modelos así conocidas, hermosas, que tienen pues como sus cuentas oficiales, pero es que son cuentas X, son Marianita XXX, Sara XXX, sigue menos, son cuentas que ni siquiera se saben quiénes son y que siguen porque ven la oportunidad ahí, pues pueden la oportunidad como de hacer las cositas raras por ahí. Entonces, chicos, a mí eso como que me desencanta. Una razón por la que me desencanto y me desenamoro de un hombre que esté en todas partes, que sea poco exclusivo. A nosotras las mujeres nos gusta la exclusividad. Y un hombre así, desencanta. La última razón por la que me puede desencantar un hombre, por la poca caballerosidad. Que el momento de salir no esté pendiente de cómo te sientes, tienes frío, quieres comer algo, esa tensión, esa caballerosidad, el abrir la puerta, el cerrarla,
Esas cosas son un plus que los hombres tienen, que a nosotros nos encanta. Créame que usted no se ve como un bobo. Se ve hermoso, se ve precioso, sacando la silla, metiéndola, haciéndome eso a mí. O sea, te ves divino. Entonces, no dejes de hacerlo. Por bobadas del mundo, se ven muy lindos los hombres haciendo eso. Y cuando lo dejan de hacer, son cosas que a nosotras nos desencantan, que nos dejan de gustar. Un hombre patán, poco calleroso, maleducado, desagradecido y tacaño, no nos gusta. Esa última, que es la que me dio un hombre tacaño. Que cuando le digas como, ay, tienes 500 para un chicle, se haga el bobo y no te dé los 500 para un chicle. Que digas como, ay, amor, si quieres, vamos a tal parte, lo pagamos entre los dos, y en el momento de pagar la cuenta se haga el bobo, se pare y se vaya al baño y no quiera pagar su cuenta. Corran, gas, o sea, son cosas que nosotros nos desenamoran y nos hacen ver que es un hombre que no, nada que ver. Pues, y al final del día, siempre va a ser un tema de reciprocidad. Ustedes invitan a una mujer al cine, la mujer es la encargada de proporcionarles la mejor experiencia. Si muestra indiferencia o los ignora, simplemente descarten. Nunca vas a permitir una falta de respeto. Okay, I'm done. I'm out of commish. No longer dating. It's me, the cats, and 8 more. A one-way ticket to Guam. That's it. Well, well. When will she learn? The million-dollar question, folks. She's going on another date with a different person. Now, women control the dating market. They get to pick exactly who they go on dates with. And if she's having a very hard time trying to find someone she likes dating, then that's completely her fault because it's her standard. You're just picking the wrong guys. I don't want to hear the argument there's no good guy out there. There definitely is. But your standards just suck. Be better at picking your men that you're going on dates with. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.